Vemos el ingreso del mayor. Damos la bienvenida al mayor Antauro Malalí. Después del 18 años de cautivo injusto, con usted. Buenas tardes, compatriota. Compatriota, pon la bandera a un costado. Buenas tardes, compatriotas de Pichincha. El mayor Antauro. Vengo a saludarle. Y asimismo a dar homenaje, pero también darles la nueva de una nueva república. Siendo yo el último de los compatriotas etnocacenistas que sale del cautiverio luego de habernos rebelado hace casi 18 años contra un presidente, Alejandro Toledo, y su ministro de entonces, ministro de Economía, el norteamericano Pedro Kuczynski, y su ministro de entonces también, congresista de la República, el general firmante del acta de sujeción a Montesinos, Roberto Quiabra León, y su general de entonces, de la República Globo Neoliberal, el general Williams, actual presidente del Congreso. Contra todos estos se sublevaron los soldados de Velasco, los soldados que nos identificamos con las banderas, el arco iris tahuantinsuyano de nuestros incas. Entonces, compatriotas, nosotros constatamos que las banderas de aquella rebelión anahuaylina siguen vigentes. Y siguen vigentes porque la situación es cada vez más grave. Cuando nosotros hicimos el anahuaylazo, todavía no sabíamos que existía el saqueo de nuestro tesoro público tan escandaloso de Navajato, como lo efectuaron todos los presidentes habidos desde Fujimori en adelante. Y esto, compatriotas, nosotros no lo sabíamos en el anahuaylazo, pero sí sabíamos que había traición, y sabíamos que había Fujimori, Montesinos, que están presos por ladrones y delincuentes, solamente está produciendo presidentes delincuentes, lo estamos viendo. Y encima entrega
nuestros recursos naturales a Lampa extranjera, alias inversionista. Porque cuando nosotros, o cuando yo me acuerdo, cuando antes de ser militar, siempre nos hablaban con respecto a la inversión extranjera, que si la inversión extranjera es pura y sacrosanta, que sin inversionista extranjero nosotros nos morimos de hambre, o sea, somos tan pobres diablos como los chanchos de un corral, que si no viene el gringo extranjero a darnos una... y nos dan camotes y seguimos protestando hasta que nos carguen con más camotes. Entonces, esto es lo que nos hacen pensar que es hacer inversionista extranjero con nosotros. Y no es así. El inversionista extranjero en verdad es un ampón, es un criminal, es un ladrón, como los brasileros de la bajada. Estos empresarios brasileros han sobornado durante un tercio de siglo a todos nuestros presidelincuentes. Y ustedes saben qué significa que un agente extranjero tenga sobornado a un presidente de un país. Es un problema de seguridad nacional, porque tiene sometida la voluntad de un presidente. Durante 5 años, durante... Entonces, esto explica por qué nos han saqueado y por qué aún no se atreven a meterlos presos. ¿Por qué los perdonan todavía? Entonces, compatriotas, para nosotros, los que nos rebelamos en Andahuaylas, estos presidentes, este sistema, esta república nos da la espalda, no nos representa, este Estado no nos representa. Es un Estado antinacional, es un Estado traidor. Acá en esta provincia cusqueña hay muchos licenciados, hay muchos reservistas. Y acá salió el mayor contingente nocasterista para Andahuaylas y que me acompañaron en el cautiverio. Entonces, para nosotros, el problema de seguridad nacional que implica esta constitución también atenta contra nuestro modo de ser como país. Contra la soberanía, porque la soberanía no solo es horizontal, como siempre lo digo en todas las plazas. Y es necesario incidir en eso. Después lo entienda, ¿qué es la soberanía? La soberanía es nuestra frontera, la soberanía es nuestra patria, y la patria es el territorio más el pueblo. Y nuestro territorio no solo es de este a oeste, desde Tumbes hasta Tacna, o desde la frontera con Brasil hasta el océano. También es de arriba hacia abajo. El suelo, nuestra agricultura, también nuestro subsuelo, nuestro cobre, nuestro oro, nuestras minas. Eso es nuestra patria también. El cielo, donde pasan las líneas aéreas que ahora son extranjeras, con Velasco eran Aeroperú. Eso también es nuestro territorio. Y eso ha sido entregado ignominiosamente por estos presidentes a consorcios extranjeros en perjuicio nuestro, y nos han despojado. Y nosotros somos los despojados en nuestra propia patria. Traen 1,5 millones de venezolanos para asaltarnos, para robarnos, para... demasiadamente traicionados. Y además, abandona nuestra economía, nos hablan de libre mercado. Y yo les digo, compatriotas, cuando hablan de libre mercado, nos están hablando de libre saqueo. Cuando nos hablan de libre mercado, nos están diciendo privatizar, extranjerizar. Y estamos viendo nuestro agro cómo está, nuestra agricultura cómo está. Compatriotas, es necesario hacer historia, porque un pueblo que no conoce su historia siempre va a ser engañado, porque siempre va a creer que está descubriendo la pólvora y no sabe que la historia nos enseña. Y acá va la historia del agro peruano, porque nos corresponde saberlo y rescatar lo que hizo Velasco Alvarado. Pero antes de Velasco Alvarado, acá las tierras, en la época de la anterior república Tahuantinsuyana, a la llegada de la invasión española, las tierras del agro, y lo dicen los cronistas, indios y mestizos y hasta españoles, se dividían en 3 rubros. Las tierras del Inca, las tierras del Sol,
del Inca, ¿para quién eran? Eran para el Inca, el gobernante, y para toda la administración, los amautas, los investigadores. Las piedras del sol, ¿para quién eran? Eran para sus soldados, para los ejércitos. Era para sus yaceguasis. Las tierras del pueblo, que eran las más para las comunidades. Cuando llegan los invasores, después de cobrarle rescate, y Atahualpa, son unos miles secuestradores. En esta vez, robo, la aislación de los españoles, nos arrebatan las tierras del Inca para los españoles, negros, gamonales y las tierras del sol para los curas católicos. Apropiaron gratis iglesias católicas. Esta es historia, esta es realidad, esto pasa del pueblo, las comunidades. Llega la República con los bolívares y San Martínez y empieza la ofensiva y las comunidades comienzan a ser impiadas y convierten en gamonales y así. Es decir, recién con Velasco, histórica. Las tierras a los gamonales, a los terratenientes, las tierras del pueblo las recupera. Dijeron, el campesino no está preparado, que hay que prepararlo. ¡Eso siempre va! Entonces, eso pasó hace 50 años. Por eso yo sostengo, después de Atahualpa para el Perú, Atahualpa sigue, ¿verdad? Un presidente patriótico desde Velasco, o sea, los compatriotas, no tenemos un presidente patriota, no tenemos un presidente honesto, son traidores, son estafadores, y los soldados que nos rebelaron fuimos apresados. Y ahora salimos de la prisión, pero no estamos solos. Estamos con ustedes, con todo el país profundo. Y estamos construyendo una herramienta electoral. Porque, compatriotas, habiendo pasado la época de las reformas y andahuaylas, los enocateristas, con solvencia moral, porque fuimos traicionados. Yo les digo, compatriotas, la traición envilece al traidor. La traición jamás envilece al traicionado. Lo importante es mantenerse firme en sus ideales, no rendirse. Estar convencido que el mundo hace justo, y es justo porque es patriota. Y ahora que salimos y vemos que nuestra lucha no fue en vano, estamos construyendo, convocando esta gira por toda la región de nuestra ceja de selva. Esta gira patriótica, estamos convocando a otras fuerzas, a otros colectivos, a los aros bocaneros, que son nuestros aliados desde antes de... Porque cuando la prensa enocacerista salió hace 20 años, el primer lema que dimos fue haz patria, siembra coca. Y somos consecuentes con eso, porque para nosotros el rescate de la hoja de coca es el rescate de nuestra agricultura. Repito, la hoja de coca, primer cultivo alternativo de sobrevivencia ante la traición del Estado antinacional al agro nativo. Esa es la definición de un problema que no es problema, por lo que la hoja de coca, compatriotas, no es problema, es solución. Repito, es solución, sino que los criollos, estos sociólogos que solamente leen libros extranjeros y quieren aplicar fórmulas que no existen acá, para ellos el indio es un problema, la coca es un problema, para nosotros no. Es totalmente al revés. El indio es solución. La coca es solución.
compatriotas, si no hay identidad nacional, no puede haber proyecto nacional. Es definirnos qué somos como pueblo, qué somos como pueblo, qué somos como raza, qué somos como cultura, si nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y vemos que nos han colonizado. Yo soy ayacuchano, mi padre hablaba que yo les vengo acá a proponer, compatriotas, marchar sobre Lima. ¿Y por qué marchar sobre Lima? Porque hoy día se juntan cuatro factores en el país que hacen visualizar al pueblo, han despertado a la población con más contundencia que los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. ¿Y cuáles son estos cuatro factores que han encabritado nuestra población, que la han arrebatado? Primero, es el hartazgo de una constitución que abusa permanentemente de los peruanos y que es hechura, autoría de un extranjero, japonés, Fujimori. Alberto Fujimori, Fujimori. ¿Qué tiene el peruano Fujimori? No tiene nada. Ni su papá ni su mamá. No tiene sangre nuestra. Tiene la molécula de Manco Cápac y Mama Ocllo como tenemos nosotros en nuestro ADN. Sin embargo, este apátrida nos ha fijado en lo que debemos hacer todos los días. Nos prohíbe nuestra felicidad, nos prohíbe nuestro progreso como pueblo. Nos ha vendido en colaboración con un delincuente peruano Montesinos. Y es todos los días que nosotros sufrimos el malestar de nuestra familia porque no nos alcanza la subsistencia. Es por culpa de esta constitución. La subsistencia económica digna. Ustedes saben, compatriotas, que si no nos hubieran robado 6 presidentes durante 30 años de Lavajato, los sueldos deberían ser por lo menos no el doble, el triple. Triple. O sea, todos estos dolores que han sufrido nuestros hijos porque no se les pudo comprar ropa, útiles, víveres. En verdad, esto nos ha sido impuesto por estos miserables presidentes contra los cuales nos hemos rebelado. Y no solo nosotros, compatriotas, porque esta constitución mal parida ha sido impugnada desde los cuarteles por 3 veces el último. En 1992, el 13 de noviembre, hubo una rebelión, un conato de rebelión militar del general Jaime Salinas contra Fujimori. Terminó preso este general. 8 años después, en la primera rebelión en Ocaseriza, en Ocumba, con la captura del cuartel Fuerte Arica y la mina Toquepala, con los enocaceristas, y terminamos presos por 17 días y fuimos amnistiados por el Congreso. 5 años después, esos 17 años por traición, pero salimos ahora más arrebatados que nunca porque la historia nos da la razón. Esta constitución malparida ha sido impugnada, ha sido combatida por el pueblo y heroicamente y más veces sobre hubo el tambograndazo, el hilabazo, el baguazo. El rescate del agro, el rescate de nuestra pesca, el rescate de nuestras tierras, protestas del pueblo patriótico. También, es decir, esta constitución es combatida no solo desde los cuarteles, sino también desde los valles, desde las ciudades, por la población. ¿Y quién no la impone? No la imponen 4 o 5 miserables del Congreso, 3 o 4.
cuatro periodistas que todos los días desde Lima nos dicen que esto es una idea neoliberal. Entonces, compatriotas, para nosotros, estos factores, el abajatismo, la constitución antinacional, la invasión venezolana que nos impide el trabajo, pero también lo que ha hecho despertar a nuestro pueblo ha sido la pandemia del COVID. Porque ahí descubrimos que todo el sistema era falso. Debe recordar, compatriotas, que cuando les hablen de crecimiento económico, de libre mercado, agarren su billetera, porque es libre saqueo. Deben entender, compatriotas, que nos han hecho nosotros, los economistas, creer que crecemos económicamente cuando decrecemos. Y nos quieren hacer sentir orgullosos de eso. Ustedes saben, compatriotas, que en el siglo XVI nuestros ancestros mineros morían en las minas de Potosí, allá en Bolivia. Y tenían que hacer la mitad. Y no había otra opción porque si no sus familias morían de hambre. Y tenían que ir obligados. Y la mina de Potosí producía lingotes de plata. Pero sería absurdo pretender que un virrey le dijera a los cholos peruanos: oye, indio mitayo del Potosí, debes sentirte orgulloso. El Potosí es la primera exportadora de lingotes de plata en el mundo para el rey Carlos V de España. Entonces, compatriotas, si yo soy nacionalista, etnocastrista, cholo mitayo, que un iyapa, un pachamama, un gramo de oro, en tanto no haya un gobierno patriota que no permita que nuestra riqueza se vaya, sino que se quede. Es por eso, compatriotas, que hay que pensar mucho en el nacionalismo económico. La economía es para nosotros, el mercado se subordina a la nación, toda la producción debe ser consumida por el Estado peruano y por el pueblo peruano, y se debe prohibir toda importación, repito, prohibir toda importación de nuestra producción local. Toda producción que tenga que cumplir con la fuerza local. Compatriotas, en el Frente Patriótico queremos construir al lado de todos ustedes las fuerzas vivas de la nación, el magisterio, los arococaleros, los mineros informales, los pescadores artesanales, nuestros compatriotas mineros de este contrabandistas del sur, de las culebras que pasan por el Collao, que también alimentan la alimentación de la economía popular, armar un frente patriótico. Y para un frente patriótico, para refundar la república. ¿Y qué es lo que quiere el frente patriótico? El frente patriótico proclama 10 puntos. El primer punto es asamblea constituyente, nueva constitución, nuevo contrato social y fusilamiento. ¡El punto ha sido! Subordinar el libre mercado a la nación. El tercer punto, y es lo más importante en esta situación de emergencia, no podrá haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado o desempleado. La minería transnacional libre saqueadora a la actividad agropecuaria nativa. Quinto punto, legalización y empadronamiento pleno de los cultivadores de la hoja de coca. Sexto punto, anulación de todos los peajes carreteros. Ya el pueblo peruano ya fue suficientemente saqueado con los peajes, que elevan las tarifas y nos joden el comercio interno. Eso se tiene que suprimir y el mantenimiento de carreteras correrá a cargo del Estado. Tenemos que bajarle todos los costos a la economía de nuestro pueblo y que se fríen las grandes comercializadoras. Un gobierno patriota piensa primero en la barrera de su... La patria no se vende.
de 10 puntos que apertura la nueva república. La filosofía es que nosotros no somos descubridores de la pólvora. Así como nosotros estamos reunidos en esta plaza, indignados, porque estamos acá, hemos venido a conversar, porque estamos acá preocupados por nuestra patria. Este es el pueblo se preocupa por su patria y viene acá a captar nuevas ideas, pero también el pueblo genera sabiduría. Porque yo, como he dicho, yo nunca he sembrado una hoja de coca, nunca he sembrado una papa, yo soy militar. Velasco tampoco nunca sembró un maíz, pero hizo la reforma agraria porque sabía que eso le convenía a su pueblo. Entonces usted creo debe saber que nosotros, los etnocaceristas, estamos construyendo este frente patriótico con la sociedad organizada, colectivos agrarios, sindicales, magisterios, etc. Estamos planteando una plataforma, pero queremos ver una referencia en nuestra historia. Agarramos nuestro libro de historia y vemos cuándo pasó algo parecido en el Perú, para saber cómo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos en un problema parecido. Porque nuestros padres, nuestros abuelos también sufrieron como nosotros, también lucharon como nosotros, también fueron traicionados como nosotros. Y ellos hicieron cosas y están en la historia. Y cuando vemos la historia, vemos, obviamente con Pedro Castillo no podemos aprender nada. Con el de atrás, ¿qué vamos a aprender? Peor, con justicia. Con el delincuente de Vizcarra, con el delincuente de García, peor, con Fujimori, puro putrefacto, puro podrido. ¿Hasta dónde vamos a ir? Llegamos a Morales. Alvarado. Él es un gobierno patriota para su pueblo. Comandar al ejército. A un discutir que era ministro también, en ese tiempo. Hizo una revolución. Hizo una revolución, una reforma agraria. Hace 500 años, y por eso lo odia. Hasta ahora. Nacional del pueblo. Este compatriota Velasco hizo un plan. Y también gobernó que puso a Chile a la defensiva. El ejército chileno peruano poderoso. La frontera. Porque aquí había que reivindicar a y Chile mina su frontera norte por vez primera desde la batalla de San Francisco. Un ejército fuerte y patriota. Y este general hizo un plan de trabajo. Al país, darle trabajo de forma educativa. Un Estado poderoso nacional. Perú, Minero Perú, Aero Perú, Centromil Perú, Empresa Peruana de Valpores. Y este plan Inca lo contemplaba. Y después de Velasco llega la traición, Morales Bermúdez. Y después el japonés. Y después los presidelincuentes. Y después la constitución. Estos autores de la Constitución no son peruanos, son de extranjeros. Y si son peruanos, son aplicar la pena capital. Pena capital. Entonces, en esta nueva república que estamos planteando, tenemos un documento de trabajo, una referencia histórica. Dice nuestro general Velasco. Y esa va a ser la base. El punto de partida para el plan de gobierno futuro del Frente Patriótico. Y en el Frente Patriótico, compatriotas, nacerá la Segunda República. Y esa Segunda República deberá tener una identidad nacional. Y esa identidad nacional. ¡Oíris de los indas!
porque nosotros como Nueva República planteamos una nueva geopolítica, ya no en función a cosas tan limitadas como esas absurdas fronteras criollas entre Perú y Bolivia, entre un Almagro, o Sucre, o San Martín, o Bolívar de turno, tras una raya con su espada y dijo, de acá para la izquierda es Ecuador, de acá para la derecha es Perú, de acá para la derecha es Perú, de acá para la izquierda es Bolivia. ¡No! Nosotros en esta Segunda República, esas son fronteras absurdas, porque define a un solo pueblo inmenso, Tahuantinsuyo. Entonces, para nosotros, así como en Bolivia, ya los compatriotas de Bolivia en amor, en armón, como los compatriotas de Ecuador, de la CONAI, de Confederación, conmemoran, rememoran. Nosotros, los enocacelistas, que nos identificamos con nuestra estirpe incaica, como lo hicimos en Andahuaylas, compatriotas, que en Andahuaylas, en el cuartel de la policía, desde los cuarteles de Atahualpa, política la define el general Juan Velasco Alvarado y la identidad histórica, el mariscal Keita Cáceres, líder de los ejércitos populares y andinos y campesinos, que expulsaron al invasor chileno hace casi 140 años. Entonces, compatriotas, cuando yo les hablo a ustedes saliendo de las cárceles con mis compañeros del cautiverio, vamos con la corazón en la mano, diciéndoles, acompáñanos a ver. Compatriotas, reitero, yo estoy convocando 500.000 de ciudadanos a Lima para rescatar el Congreso. No, 5.000, 7.000, apurados. Tenemos que recorrer toda. Por donde entra toda la contaminación cultural a nuestra patria que lo envenena por ahí. Es un proceso desidiotizador. Una revolución también es un proceso desidiotizador, porque nuestra clase criolla está idiotizada. Están estupidizados y lo peor, están corrompidos. Y el Perú, su pueblo, tiene que rescatar a su república. Los pueblos rescatan a sus repúblicas, las clases criollas no las rescatan, las hunden. Así como Francia revolucionaria guillotinó a sus reyes, así como la Inglaterra de Cromwell guillotinó a su rey, así como Tupac Amaru colgó. Es necesario el escarmiento histórico de los predelincuentes y la pena capital para que nuestro pueblo entienda que ahora sí hay un proyecto nacional y para que nuestro pueblo entienda que todas las conquistas sociales logradas en su milenaria historia no se han debido a Padre Nuestro ni a Ave María, se han debido exclusiva y solamente a punta de lucha, compatriotas. Compatriotas, para mí de veras es emocionante estar con ustedes, estar en este rincón de la patria donde hay un enfrentamiento y una crisis cada vez más agobiante. Yo tengo que seguir mi gira por toda esta zona del Brian, ingresar ya a la región de Junín, por Pichanaki, Pangoa, porque también ahí tenemos que reunirnos con la población, tenemos que conversar con el pueblo organizado y construir esta gran marcha que va a recuperar a nuestro país. Compatriotas, les agradezco y quisiera que me despedirnos con tres vías y que me acompañen. ¡Viva el Tahuantinsuyo! Tichari, Brian.
Muy buenas tardes, primero que nada, Mayor Antauro Humala. Cultivadores de la hoja de coca del Bray, y también a nombre de la Asociación de Jóvenes Líderes Emprendedores del Bray, que también existe. En este preciso momento me voy a dirigir un poquito a hablar lo que es. Hay un estudio, no hay ningún estudio que ha probado el consumo de la hoja de coca en su estado natural que sea perjudicial. Y en este caso nosotros estamos promoviendo la hoja de coca en el país boliviano, y no podemos ser ajenos nosotros, los peruanos o los brayinos, representar haciendo una industria de la hoja de coca, tener un mercado para todos los brayinos con un precio justo. Pero sin embargo, nosotros cuando queremos llevarlo al mercado nuestro producto que cultivamos en mayor cantidad, podemos pasar machente con más de una arroba. Por arriba y por abajo. ¿Qué pasa con nuestra empresa nacional de coca que es Enaco? Que nos compra con un precio bajísimo y apenas 5 horas después de un viaje lo comercializan a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a nuestro comproplano, de los 200. Es indignante que en este momento que el precio de la hoja de coca ha caído, los negocios, la educación, muchos aspectos se ven afectados. Por eso el trabajo que nosotros realizamos como jóvenes, el trabajo que nosotros hacemos no es un trabajo al bolsillo, sino es un trabajo a la conciencia de los agricultores del RAI. Por eso, Mayor Antauro Humala, permíteme estrechar el brazo a nombre de todos los campesinos y hacerte presente el proyecto de trabajo que estamos realizando como jóvenes y campesinos agricultores del RAI. ¡Vamos a Chimoja! Chari está contigo. Fuertes palmas. El compatriota, joven agricultor, emprendedor, ha tocado un tema muy importante. Y discúlpenmelo por no haber incidido en eso, justamente en esta tierra. Mil disculpas. El tema de la hoja de coca. Compatriotas, antes de caer preso, 2 años antes, el periódico que entonces se llamaba Ollanta, debido a la tradición, se llama Antauro, lanzó un lema: peruano, haz patria, siembra coca. En esas circunstancias, hace 20 años, no estaba tan viejo como ahora, conocía jóvenes líderes agrococareros. Me acuerdo, nuestra compatriota, que paz descanse, Elsa Malpartida, Nancy Obregón. Me acuerdo, Igurcio Morales, del Monzón, fuertes, dirigentes recios, aguerridos, hechos para la lucha. Las grandes marchas, con 15.000, 15.000 copaleros entrando por la valle, por la sierra central a Lima. Y en Lima lo esperaban 2.000 enocaceristas, en Chocita, entrando una fuerza casi de 20.000 copaleros y reservistas. Entrando por las ciudades, por los grandes barrios pitucos de Lima, la clase criolla sintió pánico. Dijo: ¡a su campesinado! Exigiendo justicia, haciéndose respetar. Los grandes enfrentamientos en el campo de Marte con la policía, heridos, detenidos, perseguidos, judicializados. Esto les ha costado a ustedes bastante. Muertos. Muertos han tenido en todos los valles. Es decir, es un gremio luchador. Y el problema siempre es el mismo. ¿Qué hacemos con la sobreproducción de coca? Y Enaco nos chantajea, empadrona a unos, empadrona a otros, hay que sacar un nuevo listado, que ahí empadronamos, que ahí no, que ahí erradicamos. Es decir, una política antidrogas que desde hace 20, 30 años es un fracaso, es un engaño. Y es un engaño de presupuesto. Entonces,
Ya en la cárcel uno piensa mucho, uno tiene 18 años para pensar, conoce a agricultores cocaleros, hasta a sentenciados por tráfico que también conocen el problema, hasta traidores de la DEA que también tienen el problema. Entonces uno comienza a construir una teoría del caso. Porque yo me digo, compatriotas, el problema de la coca, yo estoy convencido que es un problema agrario, no es un problema policial. Es un problema de economía nacional. Entonces, como nosotros estamos echados al extranjero y nuestra relación con Madrid de ayer es ahora la que tenemos con Estados Unidos, es que Estados Unidos no maneja nuestra política antidrogas. Cuando Estados Unidos es el primer productor de chacras de fundos de marihuana y no lo puede controlar, o sea, no puede controlar su planta cannabis y quiere controlar otras plantas. Punto uno. Punto uno. Punto dos. La política antidrogas ha fracasado totalmente en el Perú. Ha fracasado y su presupuesto es un gran robo. Los cocales han aumentado, la agricultura ha reducido. Y nuestra dependencia sigue igual y tenemos presidentes ladrones aún más. Entonces, ¿cuál debe ser, dante este fracaso de los gobiernos antinacionales? Supongamos que el Frente Patriótico logra el poder. Llegamos a Lima, recuperamos el Congreso, se convocan nuevas elecciones, se gana el Frente Patriótico. Desconocemos la Constitución, Asamblea Constituyente, elecciones en Pichaclac, en todo sitio, en Pichari, en Quimbiri, salen los congresistas del pueblo. Pero ¿cuál es la solución que se va a dar? Entonces, legalización total del libre cultivo de la hoja de coca. Legalización total del libre cultivo de la hoja de coca. En tanto que de simultáneamente rentabilidad al agro nativo. Es decir, no podemos reprimir la sobrevivencia del agricultor cocalero. Tenemos que reconocerlo y incentivarlo mientras tanto rescatamos la rentabilidad de nuestros otros productos, papa, maíz, trigo. Y simultáneamente habrá que dar la obligatoriedad que todos los organismos, cuarteles, prisiones, colegios, universidades, institutos, absolutamente todo consuma producto nacional, y en ese menú nacional obviamente tendrá que haber un agregado energético de hoja de coca. Pero yo he estudiado el caso, aún así toda nuestra producción no llega a cubrir eso, sobra. Entonces hay un sobrante, compatriotas. Cuando Velasco hizo la revolución, repito, y no sabía agricultura, llamó a los mismos agricultores y le digo, vaya, compatriotas, yo no sé de plantas, ustedes saben, pero yo sí me inscribo con ustedes porque ustedes son mi pueblo, yo soy nacionalista, la solución la dan ustedes porque yo los voy a sostener políticamente, pero denme la solución, ¿qué le digo a los enemigos? Denme las armas. Eso es lo que el Frente Patriota le pide al agro cocalero. Yo sé que lo están pensando muchos muchachos, de industrialización bestial, pero alcanzará. Esa respuesta ustedes la tienen. Y no quiero que me den falsa información porque yo voy a defender la respuesta que ustedes me dan. Yo me voy a batir por eso, convencido que ustedes tienen la razón. Pero denme una solución técnica. Y yo me he puesto a pensar. ¿Qué pasaría? Y acá estoy pensando en voz alta, no es una decisión. Lo estoy meditando así como ustedes. Y me imagino, ¿qué pasaría si dejamos sin chamba a la DEA y al narcotraficante y legalizamos la hoja y el Estado la monopoliza, el Estado Nacional le compra la hoja a todos a buen precio para que paguen su educación de sus hijos a buen precio, porque son nuestros hijos, el padre, el Estado es el papá de sus ciudadanos, no es tu padrastro, es tu padre, lo tiene que defender, le tiene que dar rentabilidad. Y además, legalizando, le decimos a la DEA, señores, la DEA ya no lo necesitamos. ¡Lárguense! ¡Vayan a los productores a desarrollarse! Pero aún, ¿qué hacemos con el excedente? Tenemos que cuadrar. Tenemos que cuadrar a los principales países consumidores de clorhidrato. ¿Quiénes son? La Unión Europea y Estados Unidos. Y le decimos, señores, nosotros tenemos la hoja. Ustedes tienen que comprarla de convenio de Estado a Estado, porque le va a salir más barata comprarla como hoja al Perú que
de confundirla con otra cosa y envenenar a su población. Y su presupuesto le va a salir más caro. Vuelos antinarcóticos, bases antinarcóticos, presupuesto antidroga, DEA, FEDRO y tantas cosas más que justifican latrocinios. Les va a salir más barato y a nosotros nos va a salir más sano y también mejor. Repito, actualmente también necesitamos que nuestros abogados lean el Código Penal, porque el consumo de drogas en el Perú, ustedes lean el Código Penal, el cannabis, el clorhidrato, el PVC, el consumo ilegal está en el artículo del Código Penal. Sí. En las cárceles sale eso. Pero es tan legal como el plátano de la isla, según la ley peruana. Pero si yo voy a comprar plátano de la isla, el mercado lo mete en preso al que compra y al que lo vende. Entonces, ¿qué clase de Estado legaliza el consumo, pero penaliza el transporte, el comercio y la siembra? El Estado antinacional es... Patriotas, lo que yo no estoy diciendo es quizás una herejía, pero si queremos en nuestra república buscar una solución real, esto que no sabe nada de las universidades, esto de Cedro, esto de Pinoro, real, ustedes la tienen. Yo en la cárcel he leído el Código Penal, he visto por qué está penalizado el agricultor bocanero y está penalizado para joderlo nada más, pero si nosotros con nuestros abogados, porque hay crear un comité de estudio de solución de la solución de la coca, porque para eso no es solución y el Frente Patriótico lo hará suyo. Pero entiendan, compatriotas, acá nos están dando el enemigo, nos está dando el franco, nos ha dado el franco, nos ha dado la mejía. En la ley está legal el consumo, así como el cigarro, así como el whisky, así como la cerveza. Pero si compro cerveza me meten preso, y si vendo cerveza me meten preso, y si siembro cebada me meten preso. ¿Qué les pasa, carajo? Penal y conjuguen los dos y hablen con los agricultores para que la solución y nosotros la vamos a aplicar. Eso lo quiero, que lo quieren, que lo quieren, que lo quieren, que lo quieren. En Costa Sierra el coca es una hoja bendita. Yo les voy a explicar algo que estudié antes de caer preso, en una conversación con mi amiga Elsa Malpartida. Ella me decía, mire mayor, que no se coloca de coca, que de siempre en todos nuestros valles, y que nos da la economía familiar, es nuestra caja chica, porque si nos quitan la hoja de coca, nos quitan nuestra vida, nos matan. Lo hacemos por sobrevivencia. Que no se coloca de coca, toda la población del Perú, todos esos niños del Perú, estarían desnutridos, más desnutridos, como se ve en el África negra, en el África subsahariana, donde ven a los niñitos negritos con las barrigas hinchaditas. Esa es la partida, me decía, si no es por esta hoja sagrada, nosotros estaríamos igualitos, igualitos que en el África. Y en verdad no le faltaba razón. Es la hoja sagrada, es nuestra salvación. Un Estado patriota, que reivindica al Tahuantinsuyo, obviamente, a nuestra hoja sagrada, a nuestros incas, pero también por producción nacional, porque es solución. Somos unos privilegiados de la hoja sagrada. Elementos para la industria farmacéutica, y nosotros no tenemos industria farmacéutica. Es decir, compatriotas, los incas eran inteligentes, nuestros amautas estaban... Y la hoja de coca, hasta es nuestro símbolo. Repito, la hoja de coca es solución. Y la solución sale de nosotros. No va a venir de Lima. Sale de acá. Y la va capturando el Congreso por una nueva república.
de despedirme ahora sí, por favor. ¡Viva nuestra patria! Gracias, Pichuan y compatriotas, gracias por su presencia. Para el mes de marzo convocamos a todo el pueblo. Para...